¿Qué tal, amigos del Fondo de Cultura Económica? Soy Antonio Ortuño, escritor de Guadalajara, y quisiera hablarles de Olinka, mi novela más reciente que apareció bajo el sello de Saix Barral del grupo Planeta. Olinka es una novela en la que se exploran las consecuencias del dinero sucio en el negocio de la construcción. Está anclada en la historia de una familia de desarrolladores, gobernada por un patriarca que no tiene empacho en dejar que su yerno se vaya 15 años a la cárcel para librarlo a él de problemas. La historia empieza cuando ese yerno sale de la prisión muchos años después y trata de recuperar la vida que tenía, ¿no? Ojalá y les interese echarse un clavado a Olinka. Y bueno, pues de nuevo les mando un saludo muy cariñoso. Amigos, es enorme gusto recibirlos en nuestra venta nocturna, la Noche de Libros FCE Educal, en donde pues de verdad estamos construyendo una experiencia grata para todos ustedes, viajando a través de nuestros libros. De entre ellos, yo quiero recomendarles un paquete especial que tiene que ver con la serie de novela negra adecuada al interior de la colección popular. Dos títulos espléndidos. En principio, Oro Sucio, de Jorge Moch, una disección violentísima por las entrañas del país desde la perspectiva de un personaje especialísimo, profundo y complejo, a través del cual Jorge Moch va a diseccionar esto precisamente, la violencia estructural que ha acompañado el ADN de nuestro país por tantas décadas. Y por otra parte, de Diego Amecheiras, La Noche del Caimán, otra novela negra en la que, trazando un filón narrativo que va de España a los Estados Unidos, el autor persigue las vivencias de tres personajes centralísimos que también rascan en la condición humana a través de una serie de vivencias profundas. La colección popular y estos ejemplares que les recomiendo, estos títulos que les recomiendo, integrantes de la serie de novela negra. En el caso de Oro Sucio, de nuestro grande Jorge Moch, el precio es, en la versión electrónica, 75 pesos y en la versión en papel, 150. La verdad, súper accesible. Y en el caso del grande Diego Amecheiras y La Noche del Caimán, estamos hablando de que la versión electrónica cuesta 20 pesos y la versión en papel, 40. Corran a su librería más cercana, tenemos venta por ventanilla o sistema de apartado o a través del fondoenlinea.com y háganse de estas grandiosas novedades de nuestra serie negra, de la colección que tiene que ver con novela negra dentro de la colección popular. The different approaches to your books show you as an economist, as a sociologist, a historian, at the same time, kind of a narrative history in a sense, looking for from different angles. Your book on use and money, it's extremely interesting in that sense because it gives a whole perspective. And your book on Marx is kind of extremely interesting for me as a reader. So we want to know how you reach to these subjects and these approaches. My thought, of course, has changed, but I've always tried to understand the future by analyzing the past. And then I need to be encyclopedic and try to see the trends of the future in many fields, one after the other, and look at the past. Therefore, I wrote a lot of histories of something and begin by the history and then understand the future. I began by an history of music, which has been published in Spanish under the name of Ruidos, Noise in English. It has been published in the US too.
And then after that, I wrote an history of time, an history of property, an history of food, an history of sea, an history of what else? Education, an history of many other subjects. And then after, I wrote a kind of global history of the world as I see it, under the name of a Brief History of the Future, which has been published in both many languages, where I tried to put all my ideas on the future based on trying to understand the trends of the past. In 3 weeks from now, I will publish an history of pandemics, where I try to understand the future of these pandemics based on the lesson we can draw from the former pandemics. Actually, in one of my books 20 years ago, I foresaw and I predict that we'll have a global pandemics, and I did it also 10 years ago, 20 years ago and 10 years ago. Then I wrote also biographies. Marx is one. I wrote a biography of Gandhi, a biography of a French author called Blaise Pascal, another called Diderot. Marx, as you said, a British banker called Sigmund Warburg, and many, many others. And then I wrote novels, which I'm very proud of and had a lot of success. More kind of science fiction novels. Great. Fiction. I want to read them. Because yes. You're right. You have a kind of long view perspective. Yes. Wide, not narrow, which is very strange in these days in which scholars tend to hyper-concentrate. They lose the context. Absolutely. I always refuse to be put in a box. And then I wrote novels, I wrote fairy tales, I even wrote songs. How can we understand the future? By understanding the past and by dreaming. It's why science fiction is fundamental. If you want to really understand the reality, science fiction is more important than any theory, because science fiction, as we see today with pandemics, reality is closer to science fiction than any theory. It's completely clear. In the 50s, when the social literature was kind of forbidden in the United States, cornered in the United States, the best fiction was produced in science fiction, because this was the only corner in which they can make the speculations, give you the right mirror to look into the future so you can see the present. I agree with you. Paco. En la última parte de su libro, Historias del Tiempo, repite una idea. En cada encrucijada de la historia están presentes el tiempo y su medición. Y dice más adelante, otra evolución está en marcha desde hace 2 siglos, por causas de 2 crisis cuyo apogeo se sitúa una hacia 1880 y la otra en 1930. El cronometraje y luego la cadena, el reloj de bolsillo y luego el reloj de pulsera, el automóvil y luego la máquina lavadora imponen sus ritmos, tanto en la fábrica como en el domicilio. Pregunto, ¿estamos en otro momento similar a esta crisis, en esta crisis de 2020 agravada por la pandemia? ¿El trabajo en casa y la comunicación a distancia ordenan el tiempo de una manera nueva? ¿Son indicios de un cambio profundo en la sociedad? Yes, for many reasons. One is the fact that we realize that most important thing in life is time, because our life is short, and that we are going to die. Because many people forget death, and death has been hidden by all of us. Then we understand that time is short, we have only one life, and we do have to the best one of it, best use of time, which is key for our future. And then it's clear that we have a choice between a life of entertainment, where we forget everything, or a life where we take ourselves seriously. And it's where we are. Are we going to dive into a world of Netflix, or are we going to take care of ourselves and have a real life? Second, what you said about the fact that time is an artifact. What is coming is
the fact that we begin to use more devices of monitoring, and we are going to have this monitoring dimension as new elements, where time control will be one element of global monitoring of ourselves. And ourselves, we are becoming artifacts. This is written in a lot of science fiction novel, short novel by Richard Matheson, which explains a lot of what I'm saying. Tell us something about your biography, your life. You have an Italian last name. It's a Jewish name. It's a Jewish name. Coming from Arabic. Actually, you have to know that the country where I've been more than 40 times is Mexico. I came to your country more than 40 times. La próxima vez nos vamos a ver en México. Yeah, and you have a lot of new readers from a new generation. So really? As soon as we can reopen the country and go to the streets, we'll invite you to our book fairs in Mexico. Well, I was supposed to come to a book fair. Yeah. Y no podemos decir nada en estos momentos sobre el futuro. I will be delighted to come. You know, I even... I can tell you a lot of stories of my relations with your country, which is a very strange relation. But I know your country very well. Where are you from yourself? I was born in northern Spain, in Asturias, from a socialist and anarchist family, both sides, mother and father. On the mother's side, the anarchist, on the father's side, socialist. And I grew up in Mexico, in which we arrived in when I was 9 years old, something like that. And I started writing, all my writing being done in Mexico. And so far I can of a mixture. My origins are very strange. And you? I was born in Algiers when Algiers was part of France. And your political approach to history, the way you talk about the different subjects and at the same time putting them together, there's a political approach in there. I was the chief of staff of François Mitterrand for 10 years. And you are a socialist then? Yes. And then I stay what I am, but I always refuse to be member of a government or member of parliament. I always stay as an advisor. And then after, I never accept to be member of a party. I was always independent, and I did a lot of other things. I create a lot of international institutions. But your novels? My novels, some of them are published in Spanish. The one I prefer is my first novel called La Vita, Eternal Life as a novel, La Vida Eterna. But anyhow, send both books, your history of food and the novel. We'll see which one is the one that will fit in the new generation of readers. They are reaching your works. Paco, tú. En el libro 5, usted advierte que la diáspora judía es numéricamente insignificante frente a otras migraciones. Y la pregunta que le hice es, ¿está pasando el antisemitismo a un estadio inferior? But I think that today... antisemitism is back for another reason, which is a mixture between Judaism, Zionism, and the behavior of the Israeli government. I think that one of the most important reasons of the future of antisemitism will be if the Israeli government annex the territories, because if it does so, in a minute, the Palestinians will say, we give up the idea of two states. We want to have one state. And if it's one state, it's immediately a situation of apartheid. It's why I always say and write that the only country in the world which has an interest in the creation of a Palestinian state is Israel. Because without a Palestinian state, the Palestinian tomorrow or in 2 years will ask for one state solution, and it would be the end of Israel. You finish your book with two lines alentadores. Por lo menos
que la historia de los judíos, el mundo y el dinero enseñe esta lección. Cualquier hombre necesita a los otros para ser salvado. ¿No es esta la lección de la pandemia de 2020? Absolutely. It's what I call now rational altruism. We have an interest in being altruistic. It is our interest to be altruistic. If I take a mask to protect the others, it is in my interest because I have an interest that the others are not. Therefore, rational altruism is the key, and it's the interest of, it's really the definition of what should be the ideology of the future. Es cierto, quédense en casa, pero quédense leyendo. Stay home, but stay home reading. Lo que promovemos en una campaña nacional en México. Vamos a poner sus libros en un fuerte descuento que habitualmente impide que los jóvenes lectores accedan a los libros. And then we'll meet here in Mexico. Very soon, I hope. I hope so. Take care. Take care. I'd be happy to see you as soon as possible. Thank you for calling. Yeah, okay. We will talk longer after this. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye, Professor. Hola, lectoras, lectores. Soy Carlos Bardem y los amigos de Fondo de Cultura Económica que están publicando en estos días y sacan a la venta mi novela Mongo Blanco me piden que os invite a leerla. Bueno, razones para leer Mongo Blanco. Yo creo que es una muy buena novela. Es una novela que recorre temas importantes de la literatura, el mal, en este caso personificado en la figura de un negrero, pero también de la sociedad que lo crea y lo potencia. Así que hablamos del mal absoluto y de la banalidad del mal. Es imposible mantener una atrocidad como fue la trata de esclavos durante tantos siglos, durante tantos años, una atrocidad contra millones de seres humanos sin la participación de millones de seres humanos, entre comillas, normales. Así que es una novela que yo creo que va a desafiar muchas de nuestras creencias o de las creencias de quien la lea sobre este tema. Creo que también es una gran novela, una muy buena novela de aventuras. Yo antes, como todos los que escribimos, antes que escritor, eres lector, así que yo soy un amante incondicional de la novela clásica de aventura, pero creo que nuestra sociedad es la sociedad que ha visto ya Auschwitz, que ha visto Hiroshima, que ha visto los genocidios de Ruanda, los feminicidios de Ciudad Juárez o la muerte de migrantes en todas las fronteras o en el Mediterráneo, así que no nos hemos dejado mucha ingenuidad por el camino. Así que esta es una novela de aventuras en la que la muerte llega, en la que la muerte se palpa, se huele, se toca. Y donde no ahorro un detalle sobre la atrocidad que era la trata de esclavos, su práctica. Desde el rapto de una persona a la orilla de un río en el interior de África a su muerte en un ingenio de azúcar en las Antillas. También fruto de un compromiso moral. Yo quería hacer una novela de aventuras para nuestra humanidad, para esta humanidad ya horrorizada. Y me impuse un compromiso conmigo mismo como autor, que era no idealizar, no romantizar, no minimizar en absoluto los detalles de la atrocidad que era la trata de esclavos. Así que creo que es una feroz travesía que exige de la lectora, que exige del lector, pero que a cambio le va a dar, creo, buenas recompensas. También es una novela histórica, en el sentido de que está localizada en la primera mitad del siglo XIX, ambas orillas del Atlántico y en especial en África y Cuba. Y bueno, yo soy licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, así que creo que es una novela bastante bien documentada que nos va a dar mucha información, información pertinente, porque para entender en estos momentos del Black Lives Matter y de las protestas de antirracistas, es importante entender que el racismo se crea como ideología para sostener algo, que es una economía y un sistema esclavista. Hay que entender el pasado para sanarlo. Así que os invito a embarcaros en los barcos de velas negras de los negreros y hacer esta feroz travesía. El equipo del Fondo de Cultura Económica ha preparado un programa especial para fomentar y para promover la lectura entre todas y todos nosotros en el momento que estamos viviendo por la pandemia de COVID. El programa se llama Quédate en Casa Leyendo.
y agradezco la invitación al Fondo de Cultura Económica para considerarme para contribuir al programa leyendo un poema. El poema que voy a dar lectura se llama Curandera, de la joven poeta guerrerense Cel Cabrera. Las curanderas se despiertan temprano como una madre que abre los ojos al canto del gallo. Muelen perejil, piel de víbora africana, trocitos de jengibre. Lo muelen bien para que sea infalible el remedio, y las mujeres vuelvan a casa vaciándose de vida, llenándose de aire, otra vez aire en los pulmones, aire en el vientre hueco. Algo saben de ser mujer las curanderas, algo que las otras ignoramos. Ese vínculo ancestral con el origen de todas, el mito y la verdad del primer nacimiento. Todo aquello que somos y nadie pronuncia. Bienvenidos a la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica y de Educa. La primera pluma de este país, indiscutiblemente, es Juan Rulfo. Pero, ¿quién es la segunda? En la humilde opinión de un servidor, Hermilo Abreu Gómez, autor de esta brevísima novela, Canek, que trata sobre la revuelta de los indios mayas en tiempos previos a la independencia, una revuelta que fue brutalmente aplastada. Histórico el caso, pero Hermilo Abreu nos platica sobre cómo Jacinto, el líder, primero vive junto con el pequeño niño Guy, que es español, y luego a la muerte del niño, este hombre se transforma en el gran líder, en el gran ideólogo, en aquella persona que, aunque recibirá la represión, el autor se las arregla para que tengamos un final luminoso de esperanza. Del mismo autor, San Francisco, sobre el gran monje medieval, el humilde, el que vestía como los pobres, el que predicaba también a los animales, el que con austeridad republicana es evidentemente tan muy querido por los simples de la Iglesia Católica. Aquí en San Francisco la prosa sigue siendo poética y en momentitos, en fragmentitos nos va platicando su vida. Y ambos economiquísimos. Canek a solo 36 pesos y su versión digital 18. Y San Francisco a 60 pesos y su versión digital a 30 pesos. Tenemos además en el área metropolitana entrega a domicilio, así que les recomiendo que de una vez en la página del Fondo de Cultura Económica compren más libros para que les llegue y aprovechen las ofertas que vamos a estar teniendo en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica y Educal. Hermilo Abreu, Canek y San Francisco. Hola, soy Liliana Blum y quiero hablarles un poco de mis últimos libros, muy rápidamente. Pandora, que es un triángulo de amor bastante tórrido y fuera de lo común. También quiero compartirles El monstruo pentápodo, en su versión original y en su versión de bolsillo, que es la historia muy controvertida de un pedófilo que decide finalmente dar rienda suelta a su propia perversión. También quiero compartir con ustedes muy rápidamente Tristeza de los Cítricos, que es una colección de cuentos que salió a finales del 2019 en España y en México, y son cuentos que tratan la infinita tristeza inherente al ser humano ante la imposibilidad de relacionarnos con el otro, pasando por todo tipo de violencia y oscuridad del alma humana. También quiero compartir con ustedes este libro, que no es tan nuevo, pero es nuevo, porque salió en febrero del 2020, y que es una antología personal que incluye tres libros anteriores míos, que es No me pases de largo, una colección de cuentos, El libro perdido de Heinrich Böll, también cuentos, y Residuo de espanto, que es una novela breve. Y antes de irme, quiero hablarles de mi último libro, que estoy muy orgullosa, todavía no lo tengo en papel, que es Cara de liebre,
que es una portada bellísima, en Seix Barral, y esta es una novela muy, muy oscura, es una novela negra, que pues ahora sí que toca un tema muy, muy fuerte, que es la necrofilia, pero también la soledad, la violencia ante el que es diferente, el bullying, la búsqueda del amor y la aceptación. Bueno, espero que les haya gustado y ojalá nos leamos pronto. Chao. Bueno, ya les hemos hablado en otra ocasión de la serie del Lomo Negro dentro de la colección popular que corresponde a la novela negra y la novela policíaca. Entonces hoy quisimos invitar a uno de nuestros autores, Juan Ramón Viedma, este sevillano, escritor de novela negra, psicológica, con unos personajes muy trastornados. Y bueno, su obra ha sido merecedora de muchos galardones. La que nosotros publicamos en Popular fue publicada en algún momento con el nombre del Manuscrito de Dios, por ahí de 2005, y nosotros recuperamos el nombre original, Luz Poniente, y la ponemos al alcance de los lectores de América Latina, pues en nuestra versión popular, que ya saben que es buena, bonita y barata. Y es una novela de esas que empiezas y no las puedes soltar, ¿no? Retrata esta Sevilla lúgubre, llena de violencias, perversiones, y tiene estos personajes condenados que intentan como que encontrar sentido en un apocalipsis que se aproxima. No queremos tener coincidencias con la realidad, pero bueno, entonces estamos aquí, Paco Taibo y yo, para platicar con Juan Ramón. Bienvenido, Juan Ramón, nos da mucho gusto tenerte aquí. Estoy completamente feliz de estar con vosotros, para celebrar por fin juntos la reedición de esta novela, que bueno, que para mí... tiene una importancia fundamental en mi vida, me cambió la vida por completo. Así que estoy muy contento. Fue una novela conflictiva, compadre. Concursó en un premio. Los que daban el premio no te lo querían dar, porque les parecías demasiado rudo para el canon que ellos tenían muy besteleroso de la novela negra. Le cambiaron el título contra tu opinión y la mía. Pero luego circuló, pero no como debiera en América Latina. Y ahora por fin está aquí. Bueno, ¿por qué le tenían miedo unos editores a una novela de J.R. Viedma? Le tenían miedo porque eres un salvaje, colega. Eres un salvaje. Es un salvaje. Lo más rudo que yo conozco es novela negra. Y no obstante, ahora, revisando la novela, volviéndola a leer para reeditarla con vosotros por fin, lo primero que pensé al revisar las primeras páginas es que en aquel momento fue una novela que tuvo dificultades, y ahora hablamos de ello si queréis, pero hoy día, yo creo que hoy día hubiera sido en España absolutamente inviable publicar esta novela, desgraciadamente. La verdad, las cosas han cambiado hasta tal punto, prevalece de tal manera la novela de salón de té y pastas, que una novela como esta, yo la veo ni siquiera en una editorial independiente. Al final las editoriales independientes son a veces aún más conservadoras. ¿Por qué? ¿Por qué, JR? ¿Por qué, ¿por qué espantaba el Luz Poniente? Por la rudeza de las historias secundarias, ¿por qué espantaba? Bueno, yo quedé fascinado ante la primera lectura de la novela, porque me parecía que recuperaba un tono que en España y en idioma español no existía, que era la combinación entre el gótico, la novela ruda urbana, muy ruda urbana, y la imaginación desatada. ¿Pero por qué asustaba? No a los lectores. Los lectores obviamente le entraron con fe y con cariño. Bueno, la novela, como todas las primeras novelas, es de alguna manera la fusión y el cauce por el que salen a la luz las influencias de toda una vida, las influencias como lector,
de toda una vida. Entonces, estaba ahí, pues, todo lo que había leído de novela negra, todo lo que había leído de terror, efectivamente, de gótico. Había mucho de pulp, ¿eh? Estaba ahí, el propio personaje principal, era una especie de botarate sin moral, muy al estilo de Conan el Bárbaro, pero en nuestros días. Y estaba todo eso con toda la carga de mi propio compromiso social que yo quería llevar a la novela. Quería hablar de una Sevilla estancada, de una Sevilla en la que una religión folclórica mantenía a la gente muchas veces alejada de los movimientos sociales que yo creía indispensables para el avance de mi ciudad, y quería hablar de criticar la religión, y por otra parte lo hice sin ningún tipo de cortapisa. Yo trabajaba en otra cosa, yo me dedicaba en esa época, bueno, pues a escribir cuentos, colaboraba en distintas publicaciones con distintos artículos, me metía en cualquier proyecto para el que me llamaba, y bueno, era un escritor muy, muy, muy disperso. Entonces abandoné todos mis proyectos y decidí centrarme en una novela. Una novela que escribí durante mucho tiempo, una novela, tengo que decir, muy, muy elaborada, a la que dediqué mucho esfuerzo. Tengo todavía docenas y docenas de libros que compré para, y que busqué para documentarme en esa época, y la escribí sin ningún tipo de cortapisa. Yo no estaba introducido en el mundo editorial, con lo cual no sabía si eso iba a ser bien o mal recibido, ni tampoco me importaba demasiado. Lo que quería era escribir la novela que yo quería escribir. Y todo esto salió aquello que... Está bien, es la historia de una victoria a pesar de la batalla. Yo creo, sin embargo, que tu mejor calidad literaria se va a alcanzar tiempo después, cuando abres la serie del abogado y los tres lúmpenes, superlúmpenes, adolescentes, que es un tratado sobre la moralidad, estos personajes adolescentes que lo mismo roban a un mendigo que matan sin sentido. Y la relación del abogado con la hija, que está en dos de tus novelas, ¿no? En El humo en la botella y en la primera que se titulaba... César, digo, efectivamente, El humo en la botella tiene un papel más secundario, y En el espejo del monstruo que tiene... En El espejo del monstruo. Y es en la novela que acabo de publicar en este momento, cuando tiene ya un papel absolutamente protagonista y llena por completo una novela. Le debía una novela a Seth Santiago y es la que acabo de publicar en estos días, en esta semana. A mí me gustaría que nos contaras un poco de tus personajes, que son... Bueno, a mí me encanta la parte anticlerical y todo eso, pero son personajes muy elaborados, ¿no? Que muchas veces eso no sucede en la novela negra. Cuéntanos de dónde sale toda esa imaginación. Bueno, ¿dónde? Creo que como lector y como reseñador de novelas, si hay algo que siempre me ha producido un gran rechazo, era incluso los grandes autores de novela policíaca, una cierta pauta moral que seguían todos sus personajes, tanto los que estaban a un lado como a otro de la ley. Una pauta moral que yo siempre he considerado que no tiene nada que ver con la vida real. La gente no se mueve normalmente por ideas, la gente se mueve por intereses mucho más crematísticos, mucho más próximos, mucho más cercanos. La gente vende lo que sea, la gente, o el concepto que yo tengo de la gente, que es bastante, bastante amargo y escéptico, hace que yo piense que la gente es así. Yo no creo que ningún héroe llegue hasta el final de una investigación que ponga en peligro su vida, porque si no lo hace, ya no va a poder mirarse en el espejo por las noches. Yo creo que la gente lo hace por otro tipo de motivos, y en la búsqueda de esos
de esos otros motivos que mueven a la gente, a la gente en general, a los que, repito, a los que están a un lado, a los que se considera que están a un lado y al otro de la línea legal, es, yo creo, en lo que se ha basado mi obra y la búsqueda y la creación de los personajes desde el primero hasta nuestros días. Hay en todas tus novelas una exploración de la locura. Es uno de los temas recurrentes, quizá. Aunque, bueno, las novelas zombies están más lejos de esto. Pero en las dos que estábamos hablando, hay un trabajo de exploración de los mecanismos de la locura. De dónde salen los psicópatas, de dónde sale la paranoia en la que vivimos, etcétera, etcétera. ¿Tiene esto que ver con tu experiencia laboral previa? Porque no hemos dicho qué carajo hacías antes de escribir novelas. Efectivamente. Yo creo que si alguna deuda tengo con, que es más de una, por otra parte, con mi trabajo en el mundo de las emergencias, es esas largas conversaciones que tenía con enfermos psiquiátricos que nos llevaban casi a diario, que se convertían casi en parte de nuestro pequeño sistema. Tened en cuenta que yo era durante muchos años un escritor que escribía durante el día y por la noche trabajaba en ese tipo de encuentros, además, normalmente extremos, con todo tipo de gente en sus peores momentos. Y eso desde el principio me llevó a preguntarme que si, al igual que los escritores, no partimos de la nada, no creamos nuestras historias a partir del vacío, sino que siempre que hay algún rastro, alguna raíz en nuestra vida personal y en nuestro entorno que nos sirve para elaborar esas novelas. ¿Por qué pensar que la locura, que el delirio de estas personas procedía de la nada? Llegué muy pronto a la conclusión de que el proceso creativo de estas personas que sufren algún tipo de trastorno tenía un paralelismo claro con el trabajo de los creadores. Por lo tanto, al ser yo mismo un escritor que durante la noche trabajaba en esos otros quehaceres, pues... Cuenta los quehaceres. Trabajabas en una línea de apoyo psiquiátrico, de apoyo social, ¿no? Una línea de emergencia. En realidad, al llevarme allí 20 años, me dediqué a trabajos muy distintos. Aquello era gestión telefónica, que igual tenías que coordinar un accidente múltiple o una catástrofe, que yo personalmente además me dediqué durante mucho tiempo a labores de formación de otros profesionales. Era un trabajo, pues, que, al ser un servicio además que creamos aquí en Sevilla desde cero, pues me llevó a acumular una gran experiencia con personas que estaban de alguna manera en una situación extrema, tanto en cuestiones psiquiátricas como por enfermedades comunes, accidentes de tráfico, también muchos relacionados con la violencia física, agresiones, intentos de asesinato. En fin, eso me permitió tener un pie en la calle y conocer muy a fondo mi ciudad. Claro, el tema de la locura me parece fascinante, ¿no? O sea, eso es... Y está en tus personajes esto que hablas ahora, ¿no? A mí me costaba, cuando yo presentaba a JR a alguno de mis compañeros, escritores, etcétera, yo tenía que decir, es bien buena gente, es buena persona, es más bueno que el pan. No crean que es como los personajes de sus libros. Porque creaste un tono, JR, creaste un tono. En la novela policíaca española hay un antes de Viedma y un después de Viedma. Hay un tono en el tratamiento de lo criminal. El crimen se vuelve en tus novelas no un accidente, sino una secuencia de descomposición en la cual unos personajes reflejan lo peor de su sociedad.
Y es que yo creo que de alguna manera lo que recojo es un poco la herencia de los autores del 19, que sí se entregaban sin complejos a explorar el mal como hecho definitorio de la gente, de las personas, ¿sabes? Eso que por ejemplo, fue quizás el motivo común de casi todas las novelas de Emil Zola o de Dostoyevsky, eso fue desapareciendo de alguna manera. Llegó un momento en que la novela negra distinguió tanto a los buenos de los malos que se, de alguna manera se fue diluyendo esa exploración en profundidad del mal como espejo en el que de alguna manera podemos mirarnos todos. La sociedad decidió ir relajándose, ir tranquilizándose en sus propios escritos, y eso se encuentra, pero se encuentra poco, y yo creo, como lector, cuando lo encuentro, siempre le doy la bienvenida, porque es de alguna manera lo que después me encuentro cuando leo un periódico o veo un noticiario de televisión. El mal sigue siendo ahí, el comportamiento extremo sigue estando ahí. Lo que pasa es que de alguna manera se nos ha hurtado un poco de la literatura. Pues más se te va a leer ahora con Luz Poniente. Es más, ahí recuerden que está en nuestra librería virtual disponible. Así que a muy bajo precio, dilo, Rocío. A muy bajo precio. Bueno, bonito y barato. Todos. Compadre, ha sido un placer estar de nuevo contigo. Vamos a vernos más seguido. Sí, por favor, porque se me ha hecho muy, muy corto para todos. Un beso, gracias. Cuídate mucho. Un beso, gracias. Hay libros de los que podemos decir, en su título está el secreto. Es el caso de México Profundo, el libro de Guillermo Bonfil, publicado en los años 80, modificó la idea que tenemos de nuestro país. O mejor dicho, al nombrar al México Profundo, nos dio la clave de que había algo ahí que no estábamos viendo, o que lo estábamos viendo, pero que no lo podíamos interpretar. No sabíamos qué pasaba. Somos un país mestizo, sí, somos un país mestizo racial, culturalmente. Esto es algo que se dice desde principios de siglo. Pero hay una civilización negada. El pueblo indio, los pueblos indios están presentes, resisten, contienen una cultura, una lengua, pero no solamente eso. En las ciudades, en ciudades como la Ciudad de México, la cultura india está también presente, también está resistiendo. 500 años, 100 años, el siglo XX entero, los pueblos indios, las lenguas indígenas están ahí, vivas, al acecho, actuando, pensando. Es el México Profundo. Y fue Guillermo Bonfil quien hace casi 40 años empezó a pensar que eso que estaba ahí había que descubrirlo, en el sentido de quitarle lo que lo cubría, lo que nos impedía verlo. Estaba presente, pero no lo veíamos. El México Profundo, un gran libro, un libro muy importante para nuestra cultura, para nuestro país. De Guillermo Bonfil, antropólogo, este libro que es un clásico. Ya. Por eso es que el Fondo de Cultura decidió publicarlo. Ya estaba publicado, por supuesto, hace muchos años, tuvo varias ediciones, pero había desaparecido del mercado. Lo que no desapareció nunca fue la frase. Ahora la encontramos por todos lados, el México Profundo, para denotar que esa presencia de esa cultura negada que está ahí todos los días, acechando, actuando, definiéndonos como país, como cultura. Hay que leer ese libro. México Profundo, de Guillermo Bonfil, Fondo de Cultura Económica.
Hola, soy Nadia Fink, autora de las colecciones Antiprincesas y Antihéroes, que desde Chirimbote, Argentina, editamos con Acal en México, y quería invitarles a la mesa Mujeres en Contingencia, Feminismo y Literatura Combativa, que se va a llevar adelante el 3 de septiembre a las 21:35 de México, y se puede ver por las redes de Acal y de FCE. Quería comentarles que las colecciones de Antiprincesa y Antihéroes se trata de personajes reales, son biografías para niñas y niños. Tenemos a Alfonsina Storni, a Frida Kahlo, a Eduardo Galeano, al Che Guevara, entre otras y otros. Y estamos haciendo este intercambio con Acal de México para pensar las nuevas infancias, para pensar el empoderamiento de las niñas y de los niños y cambiar este mundo tan machista que nos vienen legando desde hace tantos años. Espero verlas y verlos pronto, y entonces están invitadas e invitados el 3 de septiembre. Un abrazo para todas y todos. Soy la doctora Cristina González, soy médico pediatra, y el día de hoy voy a leer un poema de Gabriela Mistral que se encuentra en el libro de poesía reunida y se titula Éxtasis. Ahora, Cristo, bájame los párpados, pon en la boca escarcha, que están de sobra ya todas las horas y fueron dichas todas las palabras. Me miró, nos miramos en silencio, mucho tiempo clavadas, como en la muerte las pupilas. Todo el estupor que blanquea las caras, en la agonía alveaba nuestros rostros. Tras de ese instante, ya no resta nada. Me habló convulsamente, le hablé, rotas, cortadas, de plenitud, tribulación y angustia, las confusas palabras. Le hablé de su destino y mi destino, amasijo fatal de sangre y lágrimas. Después de esto, lo sé, no queda nada, nada, ningún perfume que no sea diluido al rodar sobre mi cara. Mi oído está cerrado. Mi boca está sellada. ¿Qué va a tener razón de ser ahora para mis ojos en la tierra pálida? Ni las rosas sangrientas, ni las nieves calladas. Por eso es que te pido, Cristo, al que no clamé de hambre angustiada, ahora para mis pulsos y mis párpados baja. Defiéndeme del viento, la carne en que rodaron sus palabras. Líbrame de la luz brutal del día, que ya viene, esta imagen. Recíbeme, voy plena, tan plena como tierra inundada. Dentro de muy poco en la colección popular vamos a sacar La Luz Prodigiosa, una novela sobre posibilidades, segundas oportunidades, y que podemos, digamos, sintetizar en una sola pregunta: y si Federico García Lorca no hubiera muerto el 18 de agosto de 1936. Bueno, este libro fue escrito por Fernando Marías, escritor guionista español, que justamente en 1991 ganó el premio Ciudad de Barbastro con este mismo libro, y bueno, que después hizo película. Y además, bueno, su obra ha sido merecedora de muchos galardones, el Premio Nadal, el Biblioteca Breve, y bueno, nos da muchísimo gusto a Paco Taibo y a mí darle la bienvenida y tenerlo aquí para conversar sobre este próximo libro de La Popular. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Paco, Rocío, qué gusto veros. Y tu novela va a alegrar a muchos, Rocío. Bueno, eso espero. Hablemos de la luz. Cuéntanos, Fernando, de cómo surgió, bueno, esta idea de La Luz Prodigiosa. Primero, debo decir que para mí es una enorme alegría estar ahora hablando de este tema, estar con Paco, con Rocío, estar hablando con vosotros y con todo lo que sé que representa este proyecto editorial, porque realmente me parece una revisión de esa novela. En este momento en que digo estoy revisando todo lo que he hecho, me parece tan hermoso la idea de que el libro salga en este concepto editorial, la que fue mi primera novela, y que vaya a salir así, que es una cosa que me emociona muchísimo, de verdad, porque es la novela a la que yo le debo lo probablemente poco que soy. No vamos a pensar que soy mucho, ni yo desde luego no lo pienso, ¿no? Pero lo que ha sido mi vida, los últimos casi 30 años ya que tiene esta novela, cuando yo tuve una revelación, una idea que de pronto me pareció hermosa, que es decir, imaginemos que Federico García Lorca no murió cuando murió. Imaginemos que yo tuve un cruce de imágenes en que imaginé que García Lorca
podía haber quedado malherido por los disparos de aquella noche fatídica del 18 de agosto del 36, y bueno, pues no lo hubieran matado, hubiera quedado... Hubo muchos casos de personas que eran mal asesinadas. Entonces, que hubiera quedado amnésico y hubiera quedado además con el rostro desfigurado. Evidentemente es un elemento muy macabro, muy gore incluso, pero me parecía maravillosa la idea de que la persona de la cultura de nuestro país, una de las grandes personas de nuestro idioma, de la cultura de nuestro idioma del siglo XX, y también del siglo XXI, que su leyenda absoluta, que su aura total hubiera ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y de alguna manera superando al franquismo y de alguna manera siguiendo hasta hoy, pero en aquellos años 50 y 60 que él hubiera estado paseándose por su Granada con la cara destrozada y sin saber que era Federico García Lorca. A mí esa imagen me pareció muy poderosa y muy potente. Entonces hice, para algo somos hijos de la novela negra, hice lo primero que hay que hacer en estos casos, es documentarme bien para ver que no había ningún, que lo que yo contaba no era absurdo, ¿no? Y cuando descubrí, estoy hablando de que esta novela se crea en el año, empecé a escribirla en el año 89, cuando descubro que efectivamente en aquella época, igual que ahora, no había ningún... Había, bueno, remotas ideas de dónde podía estar el cuerpo de Lorca, se imaginaba, se suponía, el barranco de Bidnar, tal, pero no había certeza, ¿no? Y por tanto, volviendo de nuevo, de alguna manera, a términos de novela negra, dije, bueno, pues si no hay cadáver, no hay crimen y no hay prueba de que esa persona no esté viva. Nadie me lo puede negar. Así que a partir de ahí, me pareció una idea fascinante y empecé a crear pues, una novela que traza un círculo muy, muy poderoso dentro de mi vida. Porque es una novela que la novela aparece, la novela gana este premio, que bueno, puede ser pequeño respecto a otros, pero es el que a mí me animó a continuar escribiendo, con lo cual pues, para mí es fundacional y muy importante. Y esa novela... Se hizo una serie de televisión, Páginas Ocultas de la Historia, uno de los episodios era sobre este tema, y luego, con el tiempo, después, pasado un tiempo, se hizo una película, y luego la novela, pasado un tiempo, yo hice una nueva edición contando todo lo que había pasado en estos años con la novela, y luego de pronto me encuentro, casi 30 años después, ante esta pantalla, hablando con Paco y con Rocío de que esta novela vuelve a aparecer y de alguna manera el círculo se cierra. Yo creo, yo tengo en mi caso un ejemplar ajado de la novela. Lo han leído muchos amigos en América Latina, circuló muy mal. Ahora, afortunadamente, el relanzamiento del fondo es para toda América Latina y va a ser potente. Pero cada vez que lo presto, alguien me lo devuelve ¡ay, lloré mucho! ¡Qué emocionante! Es el libro que te pone a llorar, pero te pone a llorar de alegría, maldita sea. Y en tiempos como estos, cuando decidimos republicarla, era un poco esta idea, ¿no? La alegría de vivir retorna a partir del regreso de García Lorca. Creo que va a funcionar maravillosamente en México. Mientras esta entrevista corrió, habremos visto la portada. Y no sé si ya te mandamos copia de la... No, ah, bueno. Nada. Te mando copia, Fernando. Sí, por favor, porque, porque bueno, copia, a todo esto... Acabamos de escoger. Os diré que como otra parte de esta ilusión, lo que os agradezco infinitamente es... Porque además ha coincidido, es decir, o sea, es el primer libro que yo saco de en medio de todo este desastre. Yo, bueno, como sabéis, tardo mucho, acabo de terminar ahora mismo una novela que aún no se edita, o sea, porque está recién terminada, pero digamos que la primera actividad de volver a la carretera con una novela es con esta, ¿no? Entonces yo estoy diciendo, mandadme la portada, que la pongo en las redes, que cuento, este vídeo lo quiero colgar, o sea, quiero, porque me está devolviendo alegría. Entonces, cuando algo te devuelve alegría, es que no tiene precio en estos tiempos recuperar la alegría, ¿no? Qué cosa más hermosa. Te tenemos que pedir permiso para una cosa. Yo bueno, no, la no, respuesta no... es sí. Bueno, sí. Para dos cosas. Rocío, ya iba para yo dos a pedir cosas. Permiso. Para dos cosas. Es una es que nos mandes tu nuevo manuscrito. Sí, bueno, vale. Sí, Rocío está en estos momentos cabeceando diciendo, vénganos a tu reino. Venga. Y la segunda es, no sé cuándo podremos publicarla en papel, pronto espero,
pero yo creo que nos deberías dar permiso para cuando esté lista la versión definitiva, por lo menos regalarla en digital durante 48 horas a los lectores que están sin posibilidad de acceso. Publicarla primero en digital, si es que la imprenta sigue cerrada y podemos cerrar la edición. Pero hablamos de la luz. Sí. Ah, claro, no, es que creí que decíais la nueva y digo, bueno, no, claro, por supuesto. No, adelante. Es decir, yo lo que vosotros consideréis que es bueno para el libro, adelante, no hay ningún problema. Me ha gustado mucho ver esta, la luz prodigiosa, ver este libro como un círculo que se cierra de tu primera novela y que ahora lo ves así, como en esta retrospectiva, ¿no? De es que, vida, que justo coincide. Claro, es que es curioso, este libro tiene algo mágico, yo me permito creerlo, ¿no? Porque de hecho, en la novela que acabo de terminar, hablo de la luz prodigiosa, porque es una novela que cambió mi vida. Entonces, en la novela nueva, que tiene, es una parte autobiográfica, hablo de la luz prodigiosa, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso el pensar que yo estaba en una época terrible de mi vida, a mí la luz prodigiosa me salvó, o sea, yo cambié, me metí de pronto, escribí una idea que no sabía. Primero quería hacerla guión de cine, porque teóricamente yo estaba más encaminado hacia el cine. Y como guión no funcionaba, bueno, voy a hacer un relato breve, a ver si logro pues que gane algún premio. Esa era la idea que tenía en la cabeza, ¿no? Pero no ocurrió nada de esto. Entonces, al ver que es muy bonito pensar que la idea que yo quería escribir, que quería hacer un cuento de cara a ganar algún premio, la idea fue creciendo. Entonces crecía. Y un día dije, a ver, la voy a dejar crecer, porque ¿qué derecho tengo yo a decir la quiero cerrar en 10 páginas? La dejé crecer y es una novela que me cambió la vida. Entonces, de verdad, encontrarme ahora, después de la devastación, entre comillas, siempre dicha, tenemos la suerte de que hemos salido bien, estamos bien, yo no conozco a nadie muy cercano que haya sufrido ni haya fallecido, pero de pronto esa especie de círculo, Rocío, que decías, la idea de en aquel momento es lo primero que yo salgo, en mi primer manuscrito, que salgo a una aventura nueva, que es la de escribir, y 30 años después esa misma novela me sirve para esta nueva aventura con gente tan, tan querida como Paco, como tú ahora, y con todos vosotros, y me parece de verdad, me parece hermoso. Creo que hay algo mágico en la luz prodigiosa. Así que vamos a dejar. Cerramos diciendo, muchachas de la Quinta Avenida, tan lejos de mis ojos, tan cerca de mi vida, Lorca, amigo, el pueblo está contigo. Y pronto estaremos en la calle. Ha sido un placer ver a Paloma y a Marina. Rocío, un abrazo muy grande, encantado de conocer. Nos hablaremos pronto. Gracias.